Pues sí, güey, estos cabrones no creo que... Cuídate la espalda, güey. Cuídate la espalda. ¿Y la pinche policía dónde está, güey? Nayeli Gutiérrez, de atacarnos a balazos, pegarle a gente, a niños menores de edad, batazos y a piedras. Eso no es justo, son chingaderas lo que está haciendo. Pinche vieja ojete que no tiene corazón ni para los adultos mayores, ni para los menores de edad, ni para uno como ciudadano. ¡Que se vaya a chingar a su madre! ¿Qué les hicieron? Íbamos caminando y nos abordaron a balazos, así es y siniestra, sin pensar en la gente que venía. Veníamos niños, adultos, jóvenes, y nos empezaron a atacar a batazos. Venían a apoyando plomazos, ustedes al Comité Nacional. Sí, porque somos priistas. Y venimos a pelear como priistas nuestro derecho. Nos dice que no ha podido encontrar a la gente con la que venía. No, es que los corretearon a todos los empezaron a golpear. A todos, están perdidos varios porque los empezaron a corretear. ¿Tenían armas de fuego? Luego nos recibieron con plomazos. Y les dijeron que eran gente de Nayeli Gutiérrez. Nos dijeron. Sí, nos lo dijeron y nos abordaron luego, ni diálogo hubo cuando llegaron a agredirnos. Ok, vamos a ubicar a sus familiares, gracias. ¿Su nombre, por favor? Íbamos caminando pacíficamente y la gente de Nayeli Gutiérrez nos empezó a agredir con balazos, con palos, con piedras. Vi a compañeros que pues se caían, sí los alcanzaron a herir con las armas de fuego. ¿Puedes identificar que traían armas? Sí, traían armas de fuego y traían palos. ¿A ti te agredieron? Pues nos empezaron a corretear y nos empezaban a agredir. ¿Cómo cuánta gente había en el lugar? De los que estaban con balas, con las pistolas. Más de 100. No más de 100 personas. Más, muchas más. ¿A ti también te agredieron? Sí, nos siguieron con palos y escuchaban balazos.
¿Ustedes a qué venían? ¿A apoyar al PRI? Sí, venimos apoyar al PRI, al partido. Pacíficamente. Todos íbamos con niños, mamás, pues todos en paz. Y ellos fueron los que nos siguieron agrediéndonos. ¿Y entonces se identificaban como gente de Nayeli Gutiérrez? Sí, sí. ¿Y qué les dijeron? No, solo. Solo los corretearon, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Nayeli, lo que acaba de suceder es tremendamente vergonzoso. Fueron a las instalaciones de la Ciudad de México, ahí lesionados, tuvieron detonaciones de bala, eso no se vale. Los militantes del PRI, sí, están grabando y qué bueno. Los militantes del PRI no merecen este trato. Intereses oscuros quieren desestabilizar el partido y eso no se vale. Ya hay militantes ahorita heridos. Y hay un sujeto que recibió un balazo en la cara.